Es un proyecto que nace cuando se me ocurre mezclar los lenguajes del jazz con todo lo que es la improvisación, la interacción espontánea entre los músicos y elementos más propios de nuestro folclore de acá de Chile, los elementos rítmicos, algunos timbres, la presencia de la percusión latina. Así que ahora estamos dando rodaje a las composiciones, estamos entusiasmados porque el proyecto está lindo, tenemos música que nos gusta, música original, así que esperamos que mucha gente pueda disfrutarlo. Fueron compuestas la obra de la Orquesta del Viento. Me inspiré en un viaje que hice a Bolivia, de ahí como que me nutrí de unas ganas de volver a lo nuestro, de ocupar el jazz como lenguaje y no como objetivo en sí. Y así empecé a crear, a buscar distintas alternativas rítmicas, melódicas. Y bueno, creo que el repertorio de la Orquesta del Viento refleja esta búsqueda de volver a un origen, pero desde una lectura más actual, desde el jazz, desde lo instrumental. Bueno, para conformar la Orquesta del Viento, el primer criterio fue pensar en músicos flexibles, músicos versátiles, que no solo conocieran el lenguaje del jazz tradicional, sino que además tuvieran interés, digamos, conocimiento sobre los ritmos más, sobre el folclore de Latinoamérica, sobre todo. Así es como llegué a convocar a grandes músicos, grandes intérpretes, que me enorgullece mucho contar con ellos, porque son músicos que tienen experiencia tanto nacional como internacional. Así que bueno, el grupo suena súper bien gracias a ellos. El elemento que realmente nos distingue a la hora de montar un show en vivo es que contamos los conciertos con la ilustradora nacional Sol Díaz, que va dibujando mientras nosotros tocamos nuestros temas, va improvisando una ilustración para cada canción, lo cual le agrega un elemento muy mágico a la presentación, porque estos dibujos los proyectamos en vivo en una pantalla gigante y la gente queda absolutamente deslumbrada y agradecida de ver un espectáculo que no solo tiene estos elementos musicales que por sí mismos ya son bastante ricos, sino que además tiene el elemento visual, lo cual, ¿no es cierto?, redondea el show, lo deja en un espectáculo más diverso, un espectáculo único. Yo creo que hay algo que se llama jazz chileno, que es una música que está oculta por ahí. Yo creo que hay que buscarla. Nosotros estamos en eso.